estamos, amigos gallinos? Aquí su amigo Márquez, aquí del canal de Márquez Game Farm. Bienvenidos, si no están suscritos, bienvenidos a nuestro canal. Pues aquí le estamos mostrando estos brooders que tenemos aquí, líneas de mi amigo, de Mr. Smith. Y pues, ¿qué les puedo decir? Mira, muy, muy bonitos van estos pollos, Chulada que van estos pollos. Estos son brooders. Solamente sé que son brooders y pues están muy bonitos, la mera verdad. Bien salcones, se miran estos pollos, Me dijo que escogiera un trío. ¿Cuál les gusta a ustedes para que escoja nosotros? Para que nos tengamos nosotros, amigos. Así, a ver, díganme ahí. Y pues aquí tenemos los pollos. Aquí los pollos del Mr. Smith, que esta temporada sacó mucho blanco. Ahí como ven, mira. Esos grays son los de Larry Romero. Los Larry Romero grays. Y esos son los white queso cruzados con cabeza redonda. Y unos con suero. Los pata amarilla son con suero. Y los pata blancas son con lazy roundhead. Y pues muy bien, muy saludables. También los tiene ahí el amigo, Bien saludables que los tiene esos pollos. These are the white kelsos crosses and sweater crosses. They're looking really, really healthy. And like I said, the first ones that we showed in the video, those are brooders from Mr. Smith. And if you're not subscribed to our channel, welcome to our channel and make sure you guys subscribe. Aquí tenemos el semental, el de los 2K Lazy, como le hicimos nosotros. La razón que les hicimos los 2K Lazy's, pues ya ahorita ya está tirando la pluma, ¿verdad? Pero cuando fuimos a visitar una gallera, me gustó este cabeza redonda. Y pues yo estaba interesado, le empecé a decir preguntas y todo eso. Y le dije, hey, pues este es el que te da esos pollos. Y sí, este es el que me da esos pollos, ¿verdad? Este es un cabeza redonda también. Pero déjame terminar de decir la historia. Pues les miré ese cabeza redonda y le puedes decir, esos son hijos de esto, estos son hijos de los que te llevaste la temporada pasada. Y por la mera verdad me gustaron, ¿verdad? Y pues le ofrecí $1,000 y no quiso el amigo. Dijo, no, $1,000, no te lo vendo. Le dije $1,500, tampoco dijo que no. Le dije, ni para mí ni para ti te doy $2,000. Y pues nos lo llevamos y dijo que sí. Pues aquí tenemos el gallón, ¿verdad? Aquí tenemos el gallón con nosotros y pues lo explotamos esta temporada. Son también Lazy Brownheads del Hugh Norman. Pero yo les puse los nombres, los 2K Lazy's, porque pues $2,000 me costó. Aquí estamos mostrando uno de los de Larry Romero Grays, de los giros de Larry Romero. Muy fino este animal, apenas lo acaban de enjaular. Y muy fino que está, muy bonito este animalito. Y pues aquí le estamos mostrando la granja de aquí de Cuadra Hernández, que va a ser mi socio en México. Esa va a ser, esta gallera es de mi nuevo socio que va a ser allá en México. Cuadra Hernández, ahí para la gente si lo quiere seguir en Facebook, así es como se llama. Y pues aquí nos está mostrando sus voladeros grandes. Su área de donde saca los pollos, donde sus aparamientos, ¿verdad? Aquí con los gallos. Y pues muy en orden tiene aquí el amigo, Muy bien en orden. ¿Qué les puedo decir, amigos? Sí, pues. Me cagaste. Esperemos. Le mandamos unos plumbers cruzados allá para al amigo allá en México. Esperemos que le jale muy bien, ¿verdad? Así, ¿verdad? Como le están jalando los cascabeles. Y pues aquí estamos mostrando aquí unos pollos que también estamos dando de comer. Estos son, la mayoría de estos son cowans, o si no, no son cowan cruzados. Y como les digo, amigos, pues. Para la gente ahí que me pregunta si tenemos animales en México, muy pronto vamos a tener, ¿verdad? Como les dije ahorita, les acabamos de mostrar la granja de mi nuevo socio. Nomás les quería mostrar un poquito de los videos. Ya después vamos a enseñar más videos, ¿verdad? Y pero ok, amigos, ahí les dejo que miren el video, que lo miren bien. Saludos, amigo Márquez. Para la gente que me pide las vitaminas, ahorita tenemos muchas vitaminas, nos acabaron de llegar. Y es muy importante que les den vitaminas ahorita a sus animales, porque está haciendo mucho calor.
Hey, how's it going, guys? I just wanted to say that people that are asking me for the vitamins, the antibiotics, we just got them in. So send me a message, Instagram, Facebook, anything. We just got them in, and make sure you keep them healthy, especially right now with this weather. It's super hot. So make sure you give them the electrolytes. And like I said, we have some available, so just send a message or comment below. Y pues amigos, como les dije, manden un mensaje o si no, comenten aquí y pues les dejo mi número de teléfono. Y pues como les digo, espero que les guste el video de hoy. Saludos, amigo Márquez, y un placer de hacerles otro nuevo video. Y como les digo, no se les olvide suscribir a los canales de mis hermanos. Y ellos también están empezando a subir todos los días. Y pues también están mostrando muchos los animales de hoy, pues, ¿verdad? Calidad que están mostrando también. Como les digo, ellos se dedican más a trabajar en la granja. So, no se les olvide suscribir a Gallos de California y Guanajuato Farms. Saludos, amigo Márquez, y ahí estamos.